Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí preparado y os podéis creer que no había firmado la oferta de patrocinador. Yo diciendo, joder, no paro de perder dinero, no paro de perder dinero, no tengo ingresos. No había firmado la oferta de esto. Soy bobo tonto. Igual tenía que haber firmado la de 2 años ya directamente, pero bueno. Pues nada, 112 millones que nos vamos a llevar. Mes a mes me irán dando 9. Y he perdido mucho dinero esta temporada porque he estado hasta ahora, hasta enero, sin patrocinador. Entonces, perdiendo dinero. Soy así de espectacular. Llegamos al día del partido. Acuerdo firmado, ya lo veis ahí. 11 pagos de tal. Marín lesionado. Te vas a perder muchos partidos. Y por Moreno Morata, Por Moreno Morata. Oferta de cesión. Pues. Vamos a aceptar. Necesito quitarme dinero. No me quita demasiado, pero bueno. Me va a dar minutitos a un rival directo, pero vamos a aceptarla. Hay que quitarse ahí un poquito de salario. Vamos allá, Moreno Morata va a jugar mucho con el Real Madrid. Pero bueno, cosas que pasan. Te lo digo yo que va a jugar mucho. Vista previa, vamos a ver la táctica. Están todos los jugadores ahí, bastante bien. Unai Olmo, yo creo que no voy a tocar nada. Es bastante importante el partidito, pero no voy a tocar nada. No voy a jugármela. Y Marín lesionado, ya va a ir quitando de ahí a Fabián Ruiz. La verdad es que pude haberlo cambiado ya, pero no. Me queda un día para entrenar, así que después del partidito, por suerte tengo a todos los jugadores bastante descansados. Campillo, me preocupa tu valoración, la verdad. A ver. Bueno, ya tengo mejores resultados, ya la gente confía un poquito más en mí, la afición, el equipo también va bastante bien. Y vamos a seguir para adelante, chicos. Nos viene la Real Sociedad, que ya no tiene ninguno nuestro, ¿no? Tuvo en su momento a Yago Aspas, pero ya no. Así que no hay ningún exceltista, creo, que nos pueda fastidiar. Vamos a quitar la musiquita. 10 puntos me saca el Real Madrid con un partido menos. A ver ahí, a ver. Vale, Armer, grande Armer. Joder, vaya bigallón el Armer. Ruibal. A ver. Illarramendi. Martínez. Illarramendi. La sacamos de ahí. Gol. Saponjic nos quita la ilusión de poder ganar tranquilamente este partido. La Real Sociedad. A ver, que no me he fijado bien de qué puesto va. Illarramendi derriba. ¡Eh! ¡No puede ser! Me meten el segundo, tío. ¿Qué está pasando? Vamos a pausar. La Real Sociedad me quita el puesto y me va ganando sobrado. ¿Qué está pasando? Instrucciones. Vamos a poner esto. Mentalidad ofensivo. Vamos a poner a otro de capitán. A ver si... yo qué sé. Vamos a poner a Rubio de capitano. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? No estamos jugando mal. Acabamos de empezar y ya me han metido 2 goles en el minuto 11. No me lo puedo creer. La Real Sociedad nos la lía, nos va ganando en tiros, nos va ganando en posesión. Y a ver si tenemos ahí nuestra primera opción. Van de Beek, Martínez, a ver, Campillo. ¡Uy! ¡Jolan! ¡Fuera! ¿Cómo nos la lía de mala manera la Real Sociedad para quitarnos el tercer puesto? Que ponerse por encima nuestra. Calladitos, ¿eh? Estaban ahí calladitos. Al principio me estaba tocando la moral el Villarreal. ¡Uy! Martínez, ¿la puedes centrar? ¿Se la ha tirado? ¿Se la ha tirado desde el córner el cerdo de Martínez? A ver. Rafa Martínez la va a centrar. ¿Podemos rematarla? No la rematamos. Pero sigue ahí el balón. No, tío, no hay opción. Cago en la mar. A ver. Tenemos ahí una opción antes del descanso. Martínez.
Holland, Martínez, otra vez. Ay, 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 Armer, la puedes centrar, no la centra, Campillo avanza, la pierde, Martínez se la tira y gol de David Martínez, creo que es David Martínez. Fijaros en Armer, tío, 2.50 que mide. David Martínez mete gol. No estamos jugando mal, realmente no tenemos malas valoraciones, pero bueno, no ha podido ser. Cosas que pasan. Y ya está, chicos, ya está. Nos vamos al descanso con eso. Villarejo, vas a tener mala valoración. Son cosas que pasan. No nos vamos a preocupar. No se puede ganar siempre, pero tampoco en 10 minutos meternos dos goles. Chicos, Ruibal saca de banda. Se la tiene que quedar Armer. No se la queda Armer. Y se queda sola ante el portero y no va a fallar. No tenemos ningún defensa que tenga ahí la potestad de meterle un pie. Y nada, vamos a hacer rotaciones. Este partido está perdido. Vamos a quitar a Holland. Vamos a meter a Omar. Vamos a meter a Fabián por Campillo. Que descanse Campillo. Y vamos a meter a Gelabert por... No vamos a meter a Gelabert. Vamos a dar descanso a Van de Beek y metemos a Odenthal. Y ya está. Que descansen estos y punto pelota. Yo creo que es lo más inteligente. Me parece lo más inteligente. Vamos a ver un momento la táctica, las instrucciones. Porque no puede estar este tirando. No puede estar este tirando. Y ya está. Dejo a Rubio. Vamos a poner a Martín de capitán. No, a Rafa Martínez. Rafa Martínez capitán, que siempre juega bien. Y ya está. Partido perdido, cosas que pasan. Vamos a poner la mentalidad muy ofensiva. Vamos a darle velocidad rápida. Estilo de ataque por el centro. Disparar en cuanto se pueda. Intentar llevar el balón hasta el área. No. Vamos a juega con pases cruzados tempranos. Vamos a ver presión todo el campo. Agresivo. Línea defensiva alta. Anchura. Estrecho. Y ya está. Creatividad. Aventurero. Y punto. Y punto, chicos. Hemos perdido el partido. Pues ya está. Vamos a, de hecho... No, iba a hacer una locura. No voy a hacer más locuras. Ya está. No vamos a tener más opciones. No va a pasar nada. Minuto 86, 87, 88. No hay ninguna opción más. Hemos perdido la tercera posición de mala manera y llegamos al final del partido con un 1-3, no van a centrar ni... no van ni a centrar, quiero decir, y perdemos contra la Real Sociedad, rival directo que nos roba el puesto. Lo de siempre, un tío de 70 de valoración nos quita la ilusión. Ya está, no hay ningún inconveniente más. Cosas que pasan, ya está, no hay mucho que decir. Moreno Morata se va cedido al Real Madrid y vamos a continuar, gana el Real Madrid al Valladolid, pierde el Atlético de Madrid y vale, finaliza esto en breves, yo creo que ya puedo entrenar y todo es una pelota que se va hinchando, vale. Tú. Vamos allá. Kluivert, Aguilar, pues me interesas poco, la verdad, que estoy deseando ya venderte. Vamos a ver el vídeo un momento. Ya he visto el vídeo, voy a gastar mis últimas moneditas en el día de hoy, porque no, básicamente no me quedan más. Voy a ver ahora que en 10 minutos, cuando termine de grabar este vídeo, me saldrá otra vez lo del regalo del día. No tengo muchos más que mejorar, Unai Olmo parece que va progresando, Agustín Martínez parece que también. Más se están ganando la titularidad, no creo que suban por ver este vídeo, sinceramente, no creo que avancen de nivel ninguno de los dos. Pero bueno, no me quedan más moneditas, tampoco tengo mucho más. Y a ver qué pasa, nada, a ver qué pasa con esta gente. Yo ya me he quedado tonto con lo del patrocinador. Y un poco más que deciros, Kluivert Aguilar ha subido. Y el resto, a ver. Unai Olmo no sube y Agustín tampoco. Si eso, en el siguiente vídeo, en los siguientes entrenamientos, igual suben.
Thielman, pues bueno, ya me importa un poquito menos. Julián Moreno y Calum Narmer. Bueno, Calum sí que me hubiese gustado que siguiese progresando. Pero tenemos a Rafa Martínez, tenemos a Yelaber, ahí muy buena gente. Se viene partido frente al Getafe, ya estamos ahí en el momento del partidín. No voy a hacer ninguna rotación. Agustín Armer, Agustín Martínez está bien, bueno, está bien, está con esto de que quiere que se le pague lo que se merece. Te quedan 2 años de contrato, venga, si eso, a ver, ¿cuánto vas a pedirme? Te voy a dar 250.000 por 5 años. A ver qué pasa, a ver si lo acepta, si no lo acepta, me gustaría que tal. ¿Y este qué quiere? Preocupado con el rendimiento del equipo. Chicos, que vamos cuartos, que hemos ganado ya un título. Quítate eso. ¡Ah! Que nos toca contra el Getafe de Copa. Pues venga, vamos a por todo, a por la Copa. Vamos allá. Vamos allá, chicos, vamos allá. A ver si logramos la victoria o no logramos la victoria. Tienen a Óscar Rodríguez, que se lo vendimos nosotros. Y a ver si en Diaye no nos toca la moral y podemos atacar por donde Valdé, que siempre es un poquito peor. Vamos a quitar ya la musiquita. Vamos a pasar de la musiquita ya. Y vamos a ver, parece que nos van ganando en tiros, en posesión. Me preocupa un poquito esto. Yo salgo con todo, chicos, yo salgo con todo. Yo salgo con la máxima de las ilusiones. Pero a ver qué nos hace el jueguito, a ver si nos deja ganar o no nos deja ganar, porque ya me preocupa bastante esto, es un tema que me preocupa bastante. Vamos a tener que cambiar a Armer, vamos a tener que cambiar a David Martínez, están bastante cansados y no sé, luego un Ayolmo, a lo mejor un Fran Rubio, no sé, chicos, ya vamos viendo, pero hay que dar descanso a Rafa Martínez y a Unai Olmo. A ver, vamos al descanso sin ninguna opción. Sin ninguna opción. Armer y David Martínez. Vamos a cambiarlos ya. Armer por Yelaber y David Martínez por Odenthal. No está jugando mal, pero bueno, vamos a meter a Odenthal ahí. Y a ver qué pasa, chicos, a ver qué pasa. Y el siguiente cambio ya me lo pienso. Igual quito a un Holland, meto a Omar, que siempre da buen resultado, Marcito. Nos vamos a ir. Al final del partido sin una opción, solo esta. Rafa Martínez la pone en el centro. Está Rubio solo. Se gira el solo, se la tira y nada. Ah, está Jokuzlu también, ¿eh? Está Jokuzlu, que no me había dado cuenta. Y cómo no, Jokuzlu jugando con todo, ¿eh? Un 9-1, espectacular. Óscar Rodríguez. Nos vamos al final del partidito. Vamos a saltar. Vamos a ver, ¿quién está cansado? ¿Está más cansado Fran Rubio? ¿Vamos a quitar a Fran Rubio o qué? Vamos a quitar a Fran Rubio, que está más cansado. Vamos a meter a Omar. Ahí, de segundo delantero. Y ya está. Vamos a meter a Omar. Punto. Este es el cambio que voy a hacer. Y me hubiese gustado hacer otros cambios. Pues puede ser. Óscar Rodríguez, que no tira mal las faltas. Si no recuerdo mal, Óscar Rodríguez no tiraba mal las faltas. ¿Me va a meter gol? Uf, por encima del larguero. Nos vamos a penaltis. Harper, vamos a ver, Harper, si la tiras fuera. Harper, ¿la puedes tirar fuera? No, se la mete a Villarejo. Villarejo no puede hacerse con el balón. Vamos, Omarcito. Rubio era el que mejor tiraba los penaltis. Y le hemos cambiado, ¿eh? Nos hemos ido al descanso. Omarcito mete gol. Endiaye, por favor, tírala afuera. Endiaye. ¡Ay! Oh, casi se la para Villarejo. No ha podido ser. Me hubiese gustado pasar esto y ver ya el resultado, tío. Lo paso súper mal. Holland mete gol. Y aquí limpiando las gafas, pero veo un poquito, lo veo, ¿vale? 2-2, Rodríguez, tirar afuera, eres exceltista. ¡Ay! Pensé que había dado al larguero, tío. Vamos ahí, Martínez. Espero que lo metas. Es David, ¿no? Es David Martínez, creo yo.
Qué mal lo paso con los penaltis, tío. Come saña. Come saña. Vamos. Ay, oh, la tiene que meter. Es que aún encima ellos tiran primero. Y ahora yo estoy más nervioso. Van de Beek, Van de Beek. Tú tienes que poder. Tú tienes que poder, Van de Beek. Vamos. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, equipo. Marín. Él es el primo de mi equipo. Y lo mete. No falles. ¿Quién le toca ahora? Martínez. Este es Agustín Martínez, ¿eh? Este es Agustín Martínez, el último. Y lo mete. Bien. Por favor, fallar. Que falla ahora el Getafe. Yokuzlu, es celtista. Fállalo. Fállalo. Por Dios, Yelaber, métela, métela. Bien. Uy, 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 uy. Olivera, 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 Olivera. Joder. No se puede pasar esto, tío. Lo estoy pasando fatal. Y eso es que es un jueguito de mierda, Odenthal. Odenthal, Odenthal, Odenthal de mierda, tío. Vaya capitulito, vaya capitulito, vaya capitulito. Porque Yokuzlu es celtista, me la tienes que liar ganándome. Pues nada, chicos, hemos quedado fuera de la copa. De campeones afuera de la copa. ¿Quién se come esto? Jueguito. ¿Cómo nos comemos esto? Vamos a ver estos mensajitos. Estudiando la oferta, eliminación de copa. Martínez, ¿cuánto quieres? 350.000, pues 350.000. 51.000, te voy a dar. Confirmado. Ya está, es que decepcionante, tío. Es que no me lo explico, chicos. ¿Cómo el juego puede hacer esto? Tenemos todos descontentos. Esto es la leche. Esto es la leche. Todos descontentos. A mí se me llevan los demonios, tío. ¿Cómo puede ser esto? Moreno, Morata. Todos descontentos con el rendimiento. Decepcionado con su rendimiento. Cree que debería cobrar más. Es que, chico, 3 años. Es que no me fastidies. Todos con la moral baja. Solo hay Omar, que está contento con su rendimiento, con el del equipo, con el vestuario. Yo es que no sé, así no se puede. Así no se puede ganar nada. Nos vamos por el día de hoy. Yo voy a ir dándole a continuar. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido. Sorteo completo, me da igual, vamos a continuar. Quiero ver. He perdido los dos partidos de hoy. Pierdo contra un rival directo y pierdo la copa. Yo es que... Nada, chicos, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.